De Monterrey, el Pato Sánchez, no hay fuera de juego, el Pato saca centro, ¡el tiro gol! El esférico ya se perdió en cuanto a la sorpresa. Sigue la presión de los Rayados. Quien la busca en la media distancia. El disparo. Sino de ser más agresivos, metemos un gol y seguimos atacando, porque esta ha sido la tónica del Monterrey durante buen rato. No en balde es el campeón del fútbol mexicano. La importancia de Cardoso por sector derecho en su última del partido. Aquí está Ángel Reina, va con la zurda, saca el tiro. Es cierto, yo no sé si él se da cuenta de que se equivocan, voy a salir o no voy a salir, por lo pronto déjame meter esta y ya decide si me sacas para que me aplaudan o de todos modos salgo en condiciones muy distintas. Es un golazo porque después del quiebre no le queda más que hacer esto y no la piensa, de pierna izquierda. Que se rompe. ¿Cuántas ocasiones lo que aquí estamos viendo? El tiempo, el espacio, con la gran potencia y el cañón que tiene Pavón, le pega con el empeine totalmente, todavía estorba un poquito Sánchez a la visibilidad, el balón baja un poco y entra al puro ángulo. Vaya, no con la concentración necesaria, pero sí los jugadores están calentándose. Aquí está Llovi desde ahí. Se cotizó como en dólar prácticamente, quedó arriba de 13 tranquilamente este gol, el despeje del guardameta, se baja la pelota, le cae a Llovi, capilla la distancia, atención, yo calculo que son fácil más de, ¿qué te gusta?, 25 metros aproximadamente. La gente que nos va sintonizando, les contamos que Chivas dio sus mejores 20 minutos de partido, pero después salió lesionado Marellano y ahí cambiaron las cosas. Tiene Rayados, puede ser el segundo. ¡Suazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Qué golazo, Chupete! ¡Qué golazo! ¡Golpe!
golazo. Y de derecha soltó un misil que hizo pedazo la cabaña de Michel. Y al 16 ya lo gana Rayado. Chivas 1, Monterrey 2, Ramón Morales. Tomando mucha cerveza. Tenía más alternativas, eligió. Nacional, el partido ante China. Cabrito Arellano, viene Cabrito, punte a la pelota. El Chupete, otra vez Chupete, Chupete, faena. ¡Gol! ¡De Suazo! ¡Qué cosa tan hermosa nos regala Suazo en esa faena! Se quitó a todos y la firmó para anotar el 11 de la campaña en su cuenta personal y levantar en algarabía la cancha del Tecnológico. Monterrey 1, Chivas 0, Roberto Gómez Junco. Aquí está el líder de goleo individual, un jugadorazo con un talento extraordinario, con la facilidad con la que conduce. Daría la impresión de que a los adversarios les va diciendo que por favor se quiten, aquí toca el balón.